Noelia de Trastámara. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Noelia, ¿qué opinas que el lema de una manifestación donde supuestamente se reivindican los derechos de la mujer, pues diga que quiero llegar sola a casa y borracha? ¿Qué insulto es este para el resto de las mujeres? Bueno, a mí me parece, ante todo, una irresponsabilidad de la ministra de Igualdad. Es como que está incitando a las chicas que lleguen borrachas a su casa solas. Bueno, solas no pasa nada, pero borrachas me parece un peligro y una irresponsabilidad por su parte. Parece que si llegas así a casa es como que te sientes más feminista o esto cómo funciona. Desde luego, la mayoría de mujeres no nos sentimos para nada representadas con este feminismo radical que acaba de llegar al gobierno de la nación y que muestra pues una inmadurez intelectual pues sorprendente. Yo, para mí, esta señora, con todos mis respetos, no tiene para mí la capacidad de estar ostentando el cargo que está ostentando, por supuesto. Y bueno, nada, me parece que esto está tomando un camino. Me asusta que el gobierno de la nación esté gobernado por gente que predomina su totalidad. Ay, no me sale. Pues Totalitarismo. bueno, esa forma de sentir el odio, ¿no? No me sale la palabra hoy. Nada, no pasa nada. Esa rectitud, ¿no? Ese odio hacia el hombre que es incomprensible. Fíjate que hasta he visto en Twitter este señor que, bueno, se hizo muy famoso, ¿no? El Pedro García Aguado, hermano mayor. Lo conocerá mucha gente y sabemos que, bueno, pues que se trataba de pues intentar a la gente joven, ¿no? Inculcar los valores, ¿no? Una vida sana y demás. Pues ha salido al paso diciendo que pues lo mismo que estoy diciendo yo, que le parece una completa irresponsabilidad ese tipo de mensajes, además por una cuenta oficial del Ministerio de Igualdad. O sea, no es un eslogan cualquiera que se escucha en una manifestación cualquiera, en una manifestación de este tipo, por supuesto. Es que lo está lanzando desde el Ministerio de Igualdad. Por eso insisto que me parece una completa irresponsabilidad. Noelia, desde el punto de vista de mujer, ¿crees que esta manifestación lo que reivindica más es el supremacismo feminazi que verdaderamente reivindicar la igualdad ante la ley y los mismos derechos? Bueno, yo creo que esto no es igualdad, esto es simplemente tener que la mujer, esa manía de hacer a la mujer víctima, ¿no? Continuamente, como si necesitáramos un plus por ser mujer en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, yo lo que creo que quieren una superioridad, esa supremacía, ¿no? Estar por encima del hombre, pero hasta el punto de, bueno, pasar por encima de la ley y hasta pasar por encima de la propia Constitución. Optándole al hombre, al hombre le quitan la presunción de inocencia por todos los lados y esta nueva ley, esta ley de la libertad sexual, porque este gobierno es todo sexual, es que están obsesionados, no logro entenderlo. Esta ley es absurda por donde lo mires, es que hasta incluso leyéndola, esta ley parece que la han redactado chiquillos del primero de la ESO, o sea, en leyes que no, bueno, propuestas que, vamos, incumple incluso leyes. Incluso propuestas que ya están en la propia ley de igualdad. Luego, historias como el sí es sí, como, eso cómo se cataloga, eso como, porque claro, el sí es sí es muy subjetivo realmente. ¿Eso cómo se va a llevar? Incluso cuando la ministra ha dado la explicación correspondiente a este sí es sí, pues no ha sabido responder. Dice que no hace falta que sea de una forma explícita, decir un sí, sino que con la forma gestual, con el cuerpo, también se puede entender como un sí. Bueno, están imponiendo una ideología absurda que deja al hombre bueno, y luego también lo peor es que muchas mujeres pues nos sentimos que el 8 de marzo pues prácticamente se han apropiado de él. O sea, las mujeres que no sentimos ese feminismo como ella lo ve, ese feminismo radical, mujeres que nos levantamos a las 7 de la mañana todos los días a trabajar, que nos empoderamos nosotras mismas, que no necesitamos que nadie nos empodere, pues sentimos que ese día pues nos los han robado, nos los han robado literalmente. Nos han robado las libertades, el Estado de Derecho y nos quieren robar la nación. Noelia de Trastámara, feliz Día de la Mujer Trabajadora, feliz 8 de marzo. Un fuerte Muchas saludo y gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo.